Bien, querría comenzar esta intervención señalando aspectos que tienen que ver con la política de vivienda que, lamentablemente, desde o quinquenio Feijóo, mesmo está a piques de desaparecer la política pública de nuestro país. Estamos diante de una competencia que deja o nuestro país, a nuestra nación, para poder liderarla y para mesmo poder mudar la vida de las personas. Como saben ustedes perfectamente, en este quinquenio a política de vivienda está viuse reducida en un 80% en la actualidad en lo acumulado de todos estos ejercicios orzamentarios. E mesmo, como saben ustedes, estamos diante de un gobierno de la Xunta de Galicia no que de xeito palmario se están vulnerando a legislación vigente. E voy a hablar aquí de algunos aspectos, ya que tenemos ahora sentencias, tenemos la suerte de tener mismo sentencias en nuestro país. Voy a hablar de una sentencia recientemente dictada por el Xulgado Contencioso Administrativo de la ciudad de Pontevedra, pues podremos ver cómo aquel artículo o 35 del Real Decreto Legislativo o 20/2012 del 13 de julio, que falaba, entre otras, de mudar a realidad de nuestro país, también lo que atinge a supresión de las pagas extras de los funcionarios y funcionarias públicas, pues como saben ustedes, en ese artículo 35 se eliminaba a subsidiación los préstamos e hipotecarios que hasta aquel momento tenían concedidos muchas personas, miles de personas en nuestro país. Pues ve, ya tenemos sentencias. Efectivamente, yo lamento que no esté a consejero de Medio Ambiente, Vivienda y demás, porque efectivamente esta sentencia dictada por una magistrada, a señora Sánchez Romero, es contundente en su fallo, estimando a demanda que formuló una persona respecto de ilegalidad de aplicación y retroactiva de esta retirada de los préstamos subsidiados. Pero no solamente esta sentencia dictada por un tribunal de justicia galego, sino que hay ya varias sentencias no conjunto del Estado español, por ejemplo esta de Castellón, na que di con carácter absolutamente palmario que se está violentando a norma para llegar a decir que no se puede aplicar con carácter retroactivo o artículo 35 del Real Decreto 20/2012 a subvenciones que ya fueron otorgadas para decirnos claramente que se está vulnerando o principio de seguridad jurídica. Bueno, yo quería aprovechar esta intervención para falarse que aquí producimos muchísimas iniciativas, todos los grupos de oposición, respecto de la problemática de un derecho fundamental que están a vivir muchas personas que son privadas de vivienda, pues también de este aspecto colateral, que no que insisto, ya que hoy tenemos esas sentencias, sería convinte que o gobierno galego fixera todo lo posible para revisar esos casos, miles, insisto, los que fueron retirados esos préstamos subsidiados con la excusa de aplicar ese Real Decreto Legislativo. En segundo lugar, esta es una iniciativa que volvemos a traer después de muchas que ya fueron debatidas en esta Cámara, que tenga a ver pues con una razón fundamental, y es que los gobiernos no pueden vulnerar derechos humanos, y el gobierno del Partido Popular, tanto en la Xunta de Galicia como el gobierno de Mariano Rajoy, están vulnerando derechos fundamentales. Y no lo decimos nos, o dicho recientemente, como saben, una sentencia dictada por el Tribunal de Luxemburgo, en la que, por cierto, el Partido Popular fai una aplicación absolutamente cicatera, por no llamarle otra cosa, do que exige el Tribunal de Luxemburgo respecto de materia que tenga a ver con la política de desafizamientos. ¿Por qué? Pues por las razones que ya saben ustedes. Hubo una plataforma en defensa de las personas que están siendo expulsadas de sus viviendas, que acabó nada más y nada menos que más de 1,5 millón de asignaturas, plataformas, en este caso liderada por la señora Ada Colau, que tuvieron la decencia de ser premiada justamente en Europa por la labor que desenvolvieron. De labor que desenvolvieron, que no solamente fustigado por el Partido Popular, sino que ni siquiera fueron quien de reconocer el drama que está suponiendo para miles de personas quedarse sin vivienda. ¿Y por qué? Pues por razones más que evidentes. Nos decía esa sentencia de Luxemburgo que entre las causas de oposición a ejecución hipotecaria habría que incorporar algo tan fundamental como es justamente las cláusulas que tuvieran a ver con
abusos ou con cláusulas abusivas. Efectivamente, o Partido Popular non solamente non incorpora estas cláusulas que nos di Luxemburgo que debemos incorporar, sino que ademais négase a facelo. Négase a facelo porque os intereses que defende o Partido Popular son os dos grandes banqueros, igual que se negan a aplicar algo tan fundamental como é a dación en pago con carácter retroactivo. Néganse porque, como dicía un ilustre banquero do conxunto do Estado, poñerían en risco, semella, que a solvencia de moitos bancos. Pois ben, hai un informe que é recente do Banco de España, recente porque é novidoso, ata agora nunca se tiña expedido, e agora o Banco de España, según nos indica neste informe, o vai a emitir cada semestre, pois que di datos bastante interesantes. Por exemplo, que no último semestre do ano 2012 foron máis de 39.000 as vivendas entregadas. Estamos a falar de casos dramáticos, persoas que nin siquiera queren verse na procura ou na tristeza ou na vergoña de ser executadas hipotecariamente. Persoas que entregan a súa vivenda. E aí, como di o Banco de España, insisto, máis de 39.000, hai entregas que foron voluntarias, máis de 18.000, e mesmo houbo dacións en pago. Claro que sí, e houbo entregas xudiciais, máis de 14.000, particularmente, exactamente, 14.165 entregas xudiciais, das que algunhas, 11.760, foron entregadas con as vivendas baleiras, e 2.405 foron entregadas con vivendas ocupadas por seres humanos. Ben, que pedimos nesta iniciativa? Pois cousas bastante claras. Eu agradezo que no pleno pasado, na sesión plenaria anterior, o señor Castiñeira nos deu o dato de que das 500 vivendas que se formularon polo goberno Feijóo no debate de investidura estaban pendentes de adxudicar 24, pero coincidirá comigo, señor Castiñeira, que estamos falando de que os datos que nos facilita o Consello Xeral do Poder Xudicial respecto de lanzamentos de vivendas só neste último trimestre pon os pelos de punta, é dicir, que algo estamos a facer redomadamente mal. Por tanto, que pedimos? En primeiro lugar, que se muden as políticas públicas deste país. Temos competencia, a primeira mudanza que deberíamos de facer é deixar de aplicar, é dicir, resolver, porque o vai anular, lamentablemente, os tribunais de justiza deste país, que con carácter retroactivo non podemos retirar os préstamos de subsidiación das vivendas que temos concedidos, pero non solamente eso, sino que poñamos a disposición as vivendas necesarias para que a xente que o está a pasar realmente mal poda ter un teito, máximo nun país no que temos máis de 300.000 vivendas que están baleiras, e que é un drama. É dicir, hai persoas que acumulan moitísimas vivendas nas súas mans e outras persoas que non teñen absolutamente nada. Eu creo que a lectura da Constitución Española respecto da vivenda é clara, e que a vivenda é un dereito social, ten que ter esa lectura, como por certo están a facer todos os tribunais. En terceiro lugar, que o que pedimos? Pois o que pedimos é que a cesión das vivendas dese organismo maligno, se me permiten, que se chama Sareb, que non vou a falar xa das cuestións que poderíamos falar aquí longo e tendido sobre o mesmo, pero que, sin lugar a dúbidas, xa chamarlle banco malo a punta mal, e no que, dende logo, dende a esquerda reclamáramos se convirtira nun fondo social de vivenda. É inaudito que os que foron os causantes desta crise, que é unha auténtica estafa, que foron os sinvergüenzas da banca, que nos roubaron, que son os causantes de que agora nos digan que nos temos que rebaixar ou apretar o cinturón todos e todas por igual, cando a xente do común non foi quen causou esta crise, e que a crise foi causada directamente por estas persoas e por estas entidades que son os bancos, e que efectivamente para máis inri agora estas vivendas volvan a ser objeto de negocio por parte desta Sareb. Nun momento onde tivemos a sorte de estar en Coruña protestando frente ao señor Antonio Carrascoso, director xeral do FRO, o que semella a todas luces impresionante é que, claro, unha das medidas que adopte o FRO seña, pois, investir máis de 100 millóns de euros para rematar promocións privadas que estaban pendentes de executar, cando sabe calquera persona normal, sabe perfectamente que eso vai a incidir todavía máis de maneira engordando o stock existente e privando
a moltíssimes famílies de vivendes. Do dato final do incremento no último trimestre deste exercicio do Consello Xeral do Poder Judicial se incrementaron os desafiuzamentos nun 3,5% e os lanzamentos, é dicir, a realidade acadou a 933 persoas. Remato xa, en ese sentido pedimos o voto favorable a esta iniciativa. Moitas grazas.